Buen provecho, jefe. Bendiciones. Salud, hipote. Aquí ya regresamos a la calle principal de Atiquizaya. Ahí van los 5 o 7 plátanos por un dólar. Mamá, disculpe, ¿no sabe cómo se llama esta calle? ¿Sí? No, es la calle principal de Atiquizaya, ¿verdad? El pueblo. Muchas gracias, ¿ah? ¿Eh? Bendiciones. Buenas tardes, damas. Con permiso. Esta es la caja de crédito de Atiquizaya. Está aquí a la mano izquierda. Siento como que estoy lejos de cualquier mundo de primera, ¿no? Siento como que es una vida muy bonita, muy tranquila. No sé por qué la gente dice que El Salvador es peligroso, porque yo ya tengo bastante tiempo aquí y gracias a Dios nunca he tenido una mala experiencia. A ver, vamos a pasar, creo. Vamos a seguir aquí arriba. Ahorita vamos caminando de hacia arriba de vuelta hacia el Parque San Juan. Aquí en El Salvador, en la mayoría de lugares, las ceras las ocupan para parquear motos o para obstacular en alguna manera. Así que la mayoría de gente tiene la tendencia de caminar en las calles. Y pues, lamentablemente por eso es que pasan más accidentes, pero esa es parte de la cultura de nuestro país. Y puede ser bonito o puede ser feo, pero esa es la cultura, ¿no? Así que así nos vamos a dejar para mientras con esta toma del Parque San Juan. Y aquí quedó bien. Hasta la próxima, amigos. Bueno, amigos, aquí vamos a ver el Acuacentro o Turicentro. Acujuyo, aquí en Atiquizaya. A ver si nos permiten grabar algo aquí en Acujuyo. Ahorita regresamos. Bueno, amigos, aquí nos encontramos en Atiquizaya. Aquí nos encontramos en un turicentro. ¿Cómo se llama el lugar aquí? Perdón, ¿cómo se llama usted, caballero? Marcos Octavio Hidalgo. Mucho gusto. Este es el canal El Salvador en el Mundo. Y ¿cómo se llama el turicentro acá? Este es el Parque Ecológico de Huijuyo. ¿De Huijuyo? De Huijuyo, así es, claro. Perfecto. ¿Qué tiempo tiene estar aquí este parque? Fíjese que la piscina ya tiene ya muchos años de haber sido construidas. Pero según la historia ya lleva un poquito más de 100 años de existir esta piscina. Vaya. Ajá, son aguas naturales. Aguas naturales. Puramente naturales.
todo lo que usted ve aquí es natural. Ahí nace en esa parte de la piscina grande. Qué rico, sí, se mira bien bonito el agua, ya la voy a ir a ver ahorita. Todo el agua, o sea, todos los días sacamos el agua, se va. Ah, o vaya. Sea, la cambiamos. Y esa es agua nacida natural del río, ¿qué pasa? Nace ahí en todo lo que es la piscina. Podemos ir nace, a dar una vuelta, claro, vueltecita para ver aquí cómo es. Qué bonito se mira. Esta piscina es como casi piscina olímpica, ¿verdad? Sí, claro, así, ajá, ese estilo tiene. Y todos los días la desvacían y le echan agua fresca. Todos los días, o sea, a las 5 que sacamos a la gente, le abrimos la compuerta y se va el agua. Ajá. Ya mañana que usted viene a bañar, se viene a bañar con agua nueva. Vaya, qué rico. Y nace el agua en toda esta parte aquí, todas las piscinas. Qué natural, qué rica se mira el agua. El agua me imagino que está un poco fresca, heladita. Es tibiecita. ¿Verdad? Tibiecita. No, helada, ¿no? ¿Podemos dar un recorrido por aquí? Claro. Vamos a ver. Esta atracción que vemos aquí a nuestra mano izquierda. No, derecha, que esa es el, digamos, el símbolo del Aguijuyo. Aguijuyo era una princesa. Era una princesa, correcto. Qué bonito. Esa es una de las candidatas que se sacó para una fiesta patronal y quedó inmortalizada en el 2015. Vamos a ver si voy a enfocarla un poquito mejor para los amigos que la vean. ¿En qué año fue más o menos esta princesa? Fíjese de que, bueno, la princesa existió en sus antepasados. Este es digamos, aquí estamos en el cantón Zunca. Zunca era también un príncipe. Todos los digamos, barrios, colonias, cantones de Tiquizá se componen con nombres de los príncipes. De los así es, claro, personajes que perfecto existieron en su tiempo. Wow, qué bonito. Se siente la frescura en el agua. Ah, no, claro. Hasta se siente lo limpio. Cuando huele a agua limpia, no sé, como... Sí, es un lugar muy lindo. Hasta la comida. Vaya, ¿qué vale la entrada aquí al parque? Dice que la entrada es 60 centavos. 60 centavos. ¿Verdad? Niños de 7 años para arriba pagan su entrada. Ajá, vaya. Estamos habilitados prácticamente toda la semana. Solo el día miércoles está cerrado porque se hace una limpieza general. Claro. Tapado de paredes. Claro. De abajo. Claro que ¿verdad? Sí. Y veo que mucha gente puede venir a cocinar así su carnita asada. Tenemos cocinas ahí para hacer sopa, para hacer carne, ¿verdad? O sea, un lugar pequeño, pero tranquilo, muy acogedor, claro, muy lindo, sí, tranquilo, claro, y sano. Así es. ¿Verdad? Qué bonito, claro, mire. Ahorita tenemos aquí iglesias evangélicas que están haciendo bautizos. Bautizos, ah, vaya, aquí lo vienen a hacer muchas iglesias. Ajá, claro, sí. Vaya. Esa es la zona de estar, donde están las cocinas. Sí. A ver, nos podemos aquí acercar a ver el rillito nomás y vamos a ver qué bonito se mira allá afuera la naturaleza. Esta es la salida. Ahí está, vimos usted la compuerta que abrimos en la tarde. Ah, vaya. Ahí sale toda el agua y se va para allá, para el río. Vamos a ver. Estamos ocupadas en los viveros de abajo, para las hortalizas. Es para reusada, reciclada, reusada, qué bien. Correcto, para las hortalizas, los viveros. Los viveros, todo eso. Vaya, qué bonito, sistema tienen aquí. Y aquí puede venir aquí disfrutar usted con su familia, a hacer su carnita, poner una hamaca, como vemos acá, y pasarla bonito por 60 centavos por persona. Qué lindo, ¿no? Qué belleza, la verdad. De las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Naturaleza alrededor, un ambiente muy tranquilo, muy bonito, muy acogedor. Sí. ¿Se llena normalmente los fines de semana acá? Más o menos así como ve. Vaya, sí, no muy lleno, pero bonito, perfecto, para que venga a disfrutar con la familia uno. ¿Qué tan hondo tiene la piscina aquí? Aquí tiene 2 metros. 2 metros tiene de hondo esa piscina. Allá tiene como 1,80, 1,90 más o menos. Ah, vaya, mire. Esta es la piscina de niños a este lado, así como pueden ver. Qué bonito. ¿También este para niños acá? ¿Qué tamaño de hondo tiene aquí? Es como unos 60. Unos 60, ¿verdad? ¿Está rica el agua? Sí. Aquí están haciendo los bautizos en iglesia cristiana. Qué bonito se oyen los coritos. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir seguiré. Qué bonito, la verdad. Un ambiente muy lindo. Sí, y es totalmente natural hasta el piso de la piscina. Sí, claro. Se mira bonito, el agua limpiecita, me dan ganas de darme un chapuzón. Lástima que no traje ni calzoneta. Sí, andábamos de pasada nomás y vimos, alguien nos recomendó el parque aquí en Atiquizaya. Estábamos grabando el Parque San Juan y alguien nos recomendó el parque aquí. Aguijuyo. Aguijuyo, así que teníamos que pasar a verlo, a conocerlo.
Pero amigo, un gran placer. Igual. Muchas gracias. Cuídese. Bendiciones para usted. Igual, igual. Y pues, gracias por su tiempo ahorita. Y primero Dios, los podemos venir a visitar en el futuro. De acuerdo. Vaya, de acuerdo, sí. Muchas gracias, amigo.